este miércoles Saltillo perdió a una de las mujeres que se convirtieron a lo largo de los años en pilares de la sociedad de, de nuestra ciudad. Estamos hablando de que benefició a muchas familias. Se trata de la señora María Alicia Villarreal de López, que bueno, pues su fallecimiento ha consternado a los saltillenses. Este miércoles la sociedad saltillense perdió a una de las mujeres más distinguidas, altruistas e influyente de la iniciativa privada. Además de madre de dos exalcaldes de la ciudad, amigos y familiares lamentaron el deceso de María Alicia Villarreal de López, quien murió a los 92 años. Villarreal de López nació el 15 de noviembre de 1931, se casó con Isidro López del Bosque y enviudó en 2016. Resultando de este matrimonio sus hijos, los empresarios Isidro, José Luis, Manuel, Juan Carlos, Bernardo, Alfredo y Mario, además de María Alicia, María Eugenia, Magdalena Sofía, María Cecilia y María Cristina López Villarreal, quienes lamentaron su partida. Fue pilar fundamental de su esposo, a quien apoyó en la apertura de una ferretera dedicada a la producción de utensilios a base de aluminio en 1928. Cinza, empresa que a la fecha se consolida como un referente a nivel nacional. Entre los quehaceres que le valieron la distinción entre la comunidad católica está la formación del patronato pro construcción del Seminario Mayor de Saltillo, obra que inició en 1995 y concluyó en el año 2000, de carácter altruista. La señora apoyó al patronato del Museo del Desierto, al Instituto de Superación Humana, a la Congregación Salesiana, al Asilo El Buen Pastor, a los Caballeros de Colón, al Casino de Saltillo, entre otras organizaciones de beneficencia pública. Entre sus hijos destacan en el quehacer político Manuel e Isidro López Villarreal, ambos exalcaldes de Saltillo en los periodos de 1997 a 1999 y 2014 a 2017, respectivamente. Los servicios fúnebres, se realizarán este jueves de 10 a 13 horas en la Capilla Renacimiento y la misa de Cuerpo Presente será a las 17 horas en el mismo recinto. Para Telezócalo, Teresa Quirós.